pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28. ¿Cuántas veces nos sentimos acosados e incluso por momentos agotados por las circunstancias o situaciones que se presentan? El peso de las adversidades que en ocasiones se vienen sobre nuestras vidas puede llegar a ser insoportable. ¿Y qué hacemos en esos casos? ¿Cómo sacamos adelante nuestras vidas en esos casos? ¿Dónde nos apoyamos cuando las fuerzas flaquean? ¿A quién acudir en esos difíciles momentos? Sabemos que la principal causa del agotamiento del alma humana es el peso del pecado. Y sabemos también de las consecuencias que ese agotamiento puede acarrear si no se toman las medidas adecuadas. ¿Cuáles son esas medidas? Lo que el propio Jesús expresa en el versículo con el que encabezamos este pensamiento. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ir a Cristo es la mejor garantía de paz para tu alma. Leía esta parte del Evangelio de Mateo y se me vino a la memoria la historia de José y sus hermanos. Si leemos esta historia, veremos cómo la vida de esta familia se vio condicionada por lo que ocurrió el día que sus hermanos decidieron deshacerse de José. Veremos cómo José pasa de ser un hijo amado a ser un esclavo encarcelado injustamente y olvidado en una lejana cárcel. Veremos también cómo el padre pasó de ser un hombre lleno de ilusiones y esperanzas a ser un hombre cuyo corazón se iba secando día a día. Y veremos también cómo los hermanos de José intentaron sacar sus vidas adelante, pero el peso de aquello que llevaron a cabo con su hermano subyace en cada etapa de sus vidas. Pero la palabra de Dios, llenando nuestras propias vidas de esperanza, nos dirige hacia el reencuentro de José con su familia, en un claro ejemplo del perdón y la reconciliación que Cristo es y representa. ¿Qué cabe esperar de tal reencuentro? ¿Tal vez un rendir cuentas o un pedir explicaciones? ¿Tal vez una venganza? ¿O quizá un abrazo, pero luego estar continuamente resucitando y recordando el dolor y la culpa, mientras con cada oportunidad que se presente sacar a la luz los errores y las vergüenzas pasadas? ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios y cuánta gracia derrama sobre cada uno de nosotros en cada instante! Pero no solo gracia, sino también la misericordia manifestada en la obra redentora de la cruz de Cristo. Gracias, Dios, por tu infinita bondad. Cuando en el capítulo 8 del Evangelio de Juan vemos a Jesús entre los escribas y fariseos que le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, podemos comprobar que Jesús en ningún momento despliega el historial de pecados de la mujer, ni lo explícito de su pecado, algo muy tentador. Pues ante ese tipo de pecados sexuales siempre se genera mucha expectación, pero también mucho dolor y vergüenza para los implicados.
¿Pero cómo trata Jesús ese dolor y esa vergüenza? Jesús trata la vergüenza de la mujer con la vergüenza de sus acusadores. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué fácil es ver la suciedad en los pies ajenos. Y qué pocas veces pensamos que ese que tiene los pies tan sucios camina junto a nosotros cada día. Mira, por lo tanto, tus pies. Puede que no estén tan limpios como tú crees. Para poder poner en evidencia tu suciedad, yo debería de estar limpio. No un poquito más limpio, no. Si yo quiero arrojar la piedra, tengo que estar limpio. ¿Estás tú limpio? ¿Estás tú sin pecado? Pues guárdate tu piedra. La historia de esta mujer continúa y finaliza con unas palabras por parte de Cristo sumamente alentadoras. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella dijo: «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo: «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Aun cuando vinieron dispuestos a apedrearla, ninguno de los escribas y los fariseos de esta historia osaron condenar a esa mujer. ¿Podríamos nosotros aprender de esos hombres? Porque lo mejor, lo excelente, sería seguir el ejemplo de Cristo. Pero lo cierto es que lamentablemente no siempre es así. En más de una ocasión caminamos por la vida con nuestra piedra en la mano, esperando una oportunidad para lanzarla. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», nos dice Jesús, en una propuesta de paz para nuestras almas. Pero esa paz pasa justamente por nuestro corazón y nuestra conciencia. Hubo otro momento en el cual Jesús les enseñaba a sus discípulos cómo poder orar de un modo efectivo y sincero. Y lo hacía diciendo: «Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores». Seamos misericordiosos. Administremos la gracia con generosidad. Seamos clementes en nuestro juicio, no buscando la oportunidad de arrojar nuestra piedra, sino más bien buscando cómo ejercer esa misericordia que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, derramó y derrama sobre nosotros cada día. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.